empecé a los 7 años y fueron en una escuela, una academia particular, bien de barrio. Mis padres se dieron cuenta de que me gustaba en serio, de que era importante para mí. Fueron buscando escuelas y lugares donde poder desarrollarlo con una formación más seria, ¿no? Mi papá en un momento me dice, el día de mañana voy a ver a mi hijita bailando con Julio Bocca. Mi respuesta en ese momento fue, ay papá, cuando yo sea bailarina, Julio Bocca va a ser muy grande para mí, no voy a bailar con él. Y bueno, años más tarde, en el 2003, ingreso a la compañía de Julio y tengo esa oportunidad de bailar, bueno, junto a él, junto a su compañía, ¿no? Si hay algo que me enseñaron mis padres es a ser muy agradecida, ¿no? Con todos, toda la gente que siempre ha ayudado, me ha dado una mano, me ha formado en esto de la danza. Entonces, cada vez que venía de vacaciones del Teatro San Martín, siempre venía a saludar a mi gente y, por supuesto, a Tilo. Que Tilo, yo siempre lo recuerdo y valoro enormemente todo esto que ha hecho, porque uno como artista, no sé si hubiéramos logrado, en mi caso en particular, no sé si mis padres me hubieran bancado una carrera en Buenos Aires, porque en ese momento no se podía económicamente. Si no hubiera existido el IUPA, quizás hoy estaría trabajando en otro lugar, tendría otra profesión. La actitud de Tilo siempre fue tan generosa, tan abierta, Él siempre habló maravillas de todo su personal docente. Él estaba muy orgulloso de todos nosotros. Entonces, cuando uno llegaba con la propuesta de capacitarse y de hacer algo para luego, obviamente, volcarlo a la escuela, él en ningún momento lo negaba, lo ponía en duda. No, enseguida volcaba la confianza en uno. Así como pasé a formar parte del plantel docente del IUPA, también me contrataron como primera bailarina del Ballet Río Negro, ¿no? Dependiente de la fundación. He podido desarrollarme en los dos aspectos, que a mí me apasionan los dos, ¿no? Tanto bailar como dar clase. Sí, y creo que uno dando clases aprende muchísimo también. Siempre fui muy tímida, muy sensible, muy llorona. Y creo que la danza me ha fortalecido en sí, porque la danza es lo que me ha hecho pelear, ¿no? Por lo que quiero. Recuerdo de Martita Steinheber, mi maestra, me decía, ¿estás triste? Aprende a bailar triste. ¿Estás enojada? Aprende a bailar enojada. Pero baila, la danza es la mejor terapia. Entonces esas palabras también me fueron quedando grabadas, incorporadas, y eso lo va entrenando uno a diario. We'll be right back.
Fui mamá recién a los 38 años. Y en un primer momento me asusté porque dije, ay, el día de mañana yo volveré a estar en ese estado, porque hasta ese momento jamás me había tomado vacaciones, vacaciones con el cuerpo, ¿no? Porque mis vacaciones siempre fue hacer cursos de perfeccionamiento y mantenerme. O sea, toda la vida, hasta los 38 años, sin dejar un solo día de bailar, tenía mis miedos de poder volver. Y se ve que es la memoria corporal que a los 6 meses de haber tenido a mi bebé, a Ámbar, ya estaba haciendo funciones. Bueno, y Ámbar es lo que me motiva a seguir. Quiero que ella el día de mañana no le cuente a la gente, mi mamá fue bailarina, no. Mi mamá es bailarina y quiero que ella me vea y me pueda disfrutar como me disfruta el público.